tres hermanas. Camaradas, ¿qué tal, amigos, camaradas, bikers y no bikers? Les mando un fraternal saludo, un bonito saludo a todos ustedes. Yo de buenas, ¿por qué creen? Pues exacto, estamos aquí en la moto, paseando, rodando. Y hoy es un día en el cual nos invita nuestro amigo Eric, aquí de San Antonio, a conocer a una de las tres hermanas, las Twisted Sisters. Famosas ellas, son tres rutas, tres caminos que se caracterizan por tener bonitos paisajes, muy buenas curvas, dignas para irlas a rodar como buen biker, muy recomendadas. Yo no las conocemos. Fíjense que íbamos a ir a recorrer las tres hermanas, las tres Twisted Sisters, pero por cuestiones de trabajo, de tiempo, no alcanzamos a hacerlo completa. Entonces solamente decidimos el día de hoy ir a una de ellas y darnos un pequeño avance de lo que próximamente será una rodada para conocer las tres hermanas. Se llaman The Three Twisted Sisters, aquí en San Antonio. Entonces vamos a rodar, vamos a pasarla muy padre, el clima muy bueno, y vamos a ver cómo la pasamos, camaradas. Acompáñenos a esta rodada con Estrella on the Road, el buen Eric Blackbird y su servilleta, Herculano Biker. De San Antonio hay una población que incluso fue donde vinimos en el video pasado, que se llamaba Bandera, y está en el camino hacia una de las Twisted Sister, o las hermanas, una de las tres hermanas. Y muy bonitos paisajes, me gustan, está muy padre. La vez pasada que venimos estaba como que lloviendo, recordarán en el video pasado, si mal no recuerdo. Y ahorita está muy bonito el clima, sensacional. Entonces se ve un poco diferente, por eso quise compartirlo nuevamente con ustedes. Anoche llovió fuerte, entonces pues aquí el clima, como digo, está loco aquí en Texas. Entonces pues los prados verdes bonitos, mucha fauna. En fin, camarada, no hay nada como salir a rodar. Es la sensación más sensacional que te puedas imaginar, con ropa, vestido. La mejor sensación, vestidos, ¿no? No me dejarán mentir, camaradas. Ya empiezo a extrañar los paisajes y los caminos de México. Ya tiene rato que no ruedo por allá, no mucho pues, pero ayer estaba haciendo un poco de memoria sobre
lo que es rodar por allá, y pues veo a mis camaradas que salen a rodar allá en México, y pues las añoranzas, ya sabes, ¿no? Algunos de ustedes nos preguntan si ya vamos a vivir acá en Texas. Pues no, de hecho ya estamos viviendo, pero no sabemos por cuánto tiempo, es una manera indefinida. Nuestra casa es México y creo que seguiremos siendo de allá durante un buen tiempo, pero pues hay que corretear el bolillo, y si ahorita el trabajo nos pide que estemos por acá, pues acá estaremos. Y la verdad es, no está mal, está muy padre, una cultura muy diferente, y sobre todo en el ambiente biker, pues aquí hay mucho que ver, que aprenderles a los brothers bikers de acá de Estados Unidos y de Texas. Primordialmente hay mucha cultura biker, de hecho la cultura biker pues es de acá, nosotros somos los que la estamos siguiendo en México y de otros países. Seguimos esa cultura chopper biker que tuvo sus orígenes aquí en Estados Unidos y que se ha esparcido por todo el mundo. Así es que pues no está nada mal venir a rodar aquí con los camaradas americanos de Estados Unidos y aprenderles. Vamos a tomar un desayuno ahí en Bandera para más adelante continuar nuestro camino. Dominguito aquí en Bandera. Bandera es el nombre de este pueblo aquí en Texas. Ya habíamos venido, es el del video pasado, pero en mi caso hacía como 3 semanas que no veníamos para acá, es decir, del video pasado al de hoy ya pasaron 3 semanas. Y aquí está mi pueblo, Mexican Restaurant, que supongo que es en donde vamos a desayunar.
quieres que yo me pinte. Así. Igual que mis pelos. En motocicleta, aunque a veces usas el sillón y salir de este planeta, pero me encantas. Muero pensando en ti. Y si caminas cuando traes ese pantalón, me vuelves. Estamos con nuestro anfitrión, el buen Eric. Explícanos qué es aquí este lugar. Este lugar es el, es la, le llaman como el Stop It, que es la, el lugar central donde se juntan los motociclistas para hacer el recorrido de las Tres Hermanas. Ok, es previo. Exacto. Es donde puedes empezar o puedes terminar. Okay. Tú tomas la decisión si agarras la última de las hermanas para hacer el recorrido y terminar aquí. Ok. O si decides empezar aquí. Y luego irte por el recorrido. Y hacer todo el recorrido. Perfecto. Pero así como que el punto central del recorrido. Y comes y te tomas una cerveza. Exacto. El souvenir. El souvenir. Muy bien. Compartes un rato y a darle. Bien, amigos, después de unas deliciosas hamburguesas, aquí en Frío Canyon Motorcycle Stop, que es camino de una de las tres hermanas, descansamos un rato, nos tomamos una cerveza, disfrutamos y vamos a comprar algo de souvenirs antes de partir. Ya saben, el pin, el parche. Y pues por hoy tomaremos regreso porque no hay mucho tiempo, pero luego volveremos a hacer completo el circuito de las Tres Hermanas. Es una promesa y creo que vale la pena. Así es, camaradas, buena comida, hamburguesa deliciosa, papitas. No crean, ya me estoy hartando de comer hamburguesas. Y miren que hemos estado, Estrella y yo, visitando restaurantes de comida mexicana por acá, que por cierto hay muchísimos. O sea, verdaderamente muchos. No tienen ustedes una idea cuántos restaurantes de comida mexicana, 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 ¿eh? No, no el Taco Bell y eso, no, no, no. Mexicana de a de veras. Sí, tienen un saborcito así agringadón, dulcezón. No es malo, pero sí sabe un poco diferente. Pero bueno, bueno. Entonces la comida de estas tierras, hay mucha mexicana y hemos estado buscándola de repente, pero pues no evitas de repente que vas a tal lado y la hamburguesa, y hay unas muy ricas, la verdad. La que acabamos de comer ahorita
muy, muy sabrosa, amigos. Déjenme decirles. Una hamburguesa muy sabrosa. Y una cervecita fría. Caí muy, muy bien. Vean qué bonitos paisajes, caray. Vean nada más, qué bonito. De verdad que qué bonita es la rodada del día de hoy. Ya con la panza satisfecha, estuvimos bobeando un rato ahí en la tienda de souvenirs. Ya me compré mi parche de las Twisted Sister. Sin embargo, hay que reconocer que no las hemos recorrido todavía. Y esto va a ser para un capítulo posterior. Tenemos que regresar a hacer las tres hermanas. Realmente el día de hoy, viendo el mapa, recorrimos la mitad de una. O sea, poquito, pues. Bueno, ya habrá tiempo. Hoy no tenemos mucho como para aventárnosla toda, pero en un futuro sábado ya prometimos, Eric nos prometió también que nos traería a recorrer las tres hermanas. Y ya les platicaremos cómo están, pero por lo pronto el pedazo de la primera, que es la más grande, según tengo entendido, que es en donde vamos ahorita, aunque ya vamos de regreso, tiene paisajes muy bonitos. Y me comentan que las que están más adelante tiene todavía mejores paisajes porque vas junto a unos ríos. Pinta bien. Por lo pronto, este camino para mí es sumamente bonito para disfrutarlo el día de hoy. La compañía de Eric, de Estrella. Un cielo nubladito, sabroso, no hay calor, tampoco frío. Se puso de modo el día de hoy para rodar en un caprichoso Texas que no tiene palabra de honor con su clima. Y con este bonito paisaje, vean qué bonito. Les agradezco que me hayan acompañado en esta rodada, camaradas. Espero que la hayas pasado bien en el video. Si te gustó, compártelo. Suscríbete al canal si no te has suscrito, si es la primera vez que ves este canal. Suscríbete y chécate los anteriores. Hay varios padres, espero que te gusten. Vean qué bonito. A mí es un placer compartir con ustedes estas experiencias donde quiera que estemos. Hoy andamos lejos de nuestra casa, de Jalisco, de Guadalajara, de México, pero la rodada es la rodada y se disfruta súper bien, súper bonito. Te mando un fuerte abrazo, rueda con mucho cuidado y acuérdate que la vida es una y no dudes más en ir y comprarte ya esa maldita moto. Cómpratela ya, como muchos lo han hecho ya, me han escrito, ya me la compré, síganle, compren moto, rueden, siempre con mucha precaución, con mucha responsabilidad y con mucho cuidado, amigos. Te mando un abrazo fuerte. Esto fue Herculano Biker y vámonos a rodar.